Saludos a todos, vamos a continuar viendo algunas de las opciones más que vamos a tener con ese sistema de musculatura de malla. En el anterior capítulo, recordemos, estuvimos viendo la aplicación, la generación del nodo, del conjunto, esa creación de cápsulas y cómo aplicarlas, al igual que aplicábamos el skinning como esqueleto para deformar nuestra malla. Y hoy vamos a seguir, como digo, viendo más opciones. En principio vamos a ver cómo podemos editar directamente la influencia de esas cápsulas, de esa deformación, de ese peso que están generando las cápsulas sobre la malla para deformarla. Al igual que también vimos con ese Pain Skin Weights cuando estuvimos trabajando con las herramientas de skinning. Hoy vamos a ver cómo podemos editarlo también con esta herramienta de musculatura y también vamos a ver cómo generar músculos para aplicarlos a nuestra malla. En principio, para ver ese pintado de pesos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la malla sobre la que estemos trabajando y donde tengamos aplicado ese nodo con las cápsulas y con, ese, con, ese, con esa aplicación de pesos por defecto que, que colocamos el otro día. Todos los que no visteis el capítulo, os recomiendo que lo veáis para generar directamente el elemento, ya que si no va a ser complicado realizar este ejercicio. Y una vez ya generado seleccionamos la malla, como comento, nos vamos a ese menú de músculos y vamos a pulsar en Paint directamente. Fijaros que al igual que vimos con, con la herramienta que estamos recordando, nos aparecen básicamente las mismas opciones, son muy parecidas. Y también la malla podemos ver cómo cambia de color para mostrarnos dónde se están aplicando las el nivel de influencia que se están aplicando en determinadas áreas. En este caso, obviamente, el rojo significa el mayor área de influencia para el hueso, eso sí que tenemos seleccionado. Y luego iríamos hacia colores un poco más fríos, como puede ser el amarillo o ese azul, que nos muestran las áreas donde tiene menos influencia el hueso seleccionado. Y al igual que podíamos hacer anteriormente... Estos pesos también podemos editarlos. El nivel de influencia podemos ajustarla directamente pintando sobre el elemento. Básicamente las opciones son muy parecidas a las que veíamos con aquella herramienta, con la herramienta del Paint Skin Weight Tools. Fijaros que tenemos la asignación, eso sí es un poco diferente, la asignación de la malla sobre la que vamos a trabajar. ¿Cómo va a ser? el brush el pincel que vamos a utilizar si lo queremos que sea eh, más fuerte más suavizado o square modo rectangular la opacidad con la que podemos jugar también para aplicar el efecto de forma más suave o menos suave el radio que nos va a ofrecer obviamente el tamaño de ese círculo con el que vamos a poder pintar y luego opciones de estilo como puede ser opacidad como vemos radio o ambos también si queremos reflejar fijaros para pintar en ambos elementos si tenemos obviamente el sistema aplicado a ambos lados luego las opciones de pintado de vértices que también de pintado de pesos perdón que también podemos ajustar si queremos editar las opciones también para normalizar para igualar los pesos si queremos desactivarla y obviamente las más importante es que es el peso que queremos aplicar fijaros que varía directamente a modificarlo si queremos hacer un rellenado general pulsando como veis ese rellenar básicamente la traducción de una forma un poco menos literal pero básicamente lo que hace es rellenar con el valor que nosotros tengamos asignado y la opción, que en este caso como vimos también puede ser reemplazar, añadir, escalar o incrementar, podríamos también decirlo de forma más correcta y suavizar, pues con ese rellenar podemos hacerlo de forma general. Y obviamente si seleccionamos cualquiera de estas inferiores y pintamos directamente podemos ajustar, como comento, esos pesos. En este caso tengo el smooth, podemos ver cómo se amplía ligeramente ese área de azul ya que está igualando los pesos entre elementos, como podemos ver. Y si queremos un efecto más amplio, más eh, intenso, podemos activar directamente el reemplazar. Voy a cambiar el valor de los pesos a cero y voy a pintar. Fijaros que la deformación es mucho más intensa ya que estamos eliminando directamente esa influencia de la cápsula o de ese esqueleto sobre la malla obviamente cuando movamos cuando desplacemos el elemento no lo va a seguir porque hemos eliminado directamente los pesos voy a pulsar control z y de esta forma como podéis ver al igual que vimos también con la herramienta que estamos comentando podemos editar la asignación y cómo va a trabajar el sistema de cápsulas o la deformación que va a generar sobre la malla de forma mucho más precisa por ejemplo en algunos puntos donde podamos tener algún tipo de de error o que se genere algún pliego algún pliegue perdón que no debería de estar. Voy a hacer el segundo. Como podéis ver cambiamos a Smooth, ampliamos un poco el nivel del smooth y podemos suavizar ese área un poco más. Si volvemos directamente y cerramos podemos ver la herramienta perfectamente como está trabajando. Ahí lo tenemos. Y como veis, muy sencillito. Son prácticamente las opciones muy parecidas. Lo único que, como podéis observar, vamos a volver un segundo a la herramienta pulsando dos veces. Voy a asegurarme de que la tengo. Voy a hacerlo directamente desde aquí nuevamente. Como os comentaba, lo que no hemos visto es esa opción de cambiar el hueso sobre el que estamos trabajando, al igual que hemos pintado la influencia de uno, también podemos pintar la del otro, tranquilamente. Y al igual que con cualquier otra herramienta podemos ver los valores como trabajan también al desplazar, fijaros, básicamente... SIK, que está controlando el conjunto y la deformación del conjunto. Ahí lo tenemos. Y para continuar vamos a ver la creación de, de músculos. Ya directamente vamos a ver cómo se generan. En principio vamos a ver la aplicación más sencilla. Voy a cambiar de todas maneras de escena a una más un poco más sencilla donde la vamos a poder ver de forma más clara, vamos a cambiar por ejemplo a esta de aquí. Y fijaros que tenemos un conjunto, como he dicho, bastante simple con esas cápsulas ya incluidas en el bloque, también asignadas obviamente a la malla, ya la deforman de forma correcta, y lo que vamos a hacer es generar un músculo en principio bastante simple y vamos a asignar solo a esa malla. Más adelante veremos cómo poder ajustar la forma de estos y editarlos también cómo ajustar las opciones de contracción y varias opciones más pero en principio como digo vamos a ver la aplicación o la asignación más sencilla para ello vamos a pulsar la tecla de espacio sobre la vista de perspectiva para salir pulsamos la tecla de espacio sobre la vista lateral para entrar en ella vamos a irnos a ese menú de músculos vamos a abrir el Músculo simple constructor de músculos. Y desde aquí lo que vamos a hacer es seleccionar en principio la cápsula superior. Si tenéis algún problema por seleccionar la malla vamos a desactivar con el filtro. Así solamente nos deja seleccionar los elementos que no sean geométricos, que no sean malla poligonal en este caso. Seleccionamos la cápsula superior, pulsamos para asignarla, atacharla al objeto 1. Seleccionamos la inferior y hacemos... El mismo paso y a continuación lo que vamos a hacer es pulsar en construir. Básicamente podemos ver ahí nuestro músculo. En principio es un premúsculo, por así decirlo. Todavía no está generado. Trabaja como tal porque podemos comprobar si seleccionamos esa cápsula inferior y pulsamos la tecla E para rotarla. Podemos ver cómo se contrae y se estira, aunque se vea de forma bastante sutil, pero realmente lo está haciendo. Y fijaros que además aparecen, aunque no se vean demasiado bien, unos locator en la parte superior y en la parte inferior, aquí se ve un poco más claramente, que nos van a permitir, seleccionándolos y pulsando la tecla W, desplazar ese músculo a la posición que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a colocarlo un poco más para afuera en este caso y aquí un poco más abajo para que se vea un poco mejor ahí por ejemplo podemos ver cómo si volvemos a ejecutar esa rotación sigue trabajando correctamente vamos a pulsar control z y para ajustarlo vamos a volver a poder activar ese filtro de, de malla para poder seleccionarlo y obviamente desde las opciones podemos ajustar interactivamente como decía ese músculo podemos hacerlo un poco más grueso, podemos también ajustar el desvanecimiento hacia los extremos y veremos, como he dicho, un poco más adelante, cómo podemos deformar de forma completa ese músculo para adaptarlo a conjuntos eh, reales, para adaptarlo a conjuntos reales que van a trabajar bastante bien. Podemos directamente modificar casi todo el aspecto del músculo deformándolo, lo veremos un poco más adelante. Y ya una vez ajustado tanto su posición como su forma, lo que vamos a hacer es irnos a finalizar. Vamos a pulsar en convertir a músculo. Estas opciones también las veremos. Elegimos un nombre cualquiera para nuestro músculo. Pulsamos en OK. Ahí lo tenemos. Y a continuación, para que afecte finalmente a nuestra malla, lo que vamos a hacer es seleccionar en primer lugar la malla. Luego con la tecla mayúscula pulsada sin soltarla pulsamos sobre nuestro músculo vamos a irnos a músculo objetos conectar para conectarlo pulsamos en auto calcular y a continuación nos vamos nuevamente a músculo vamos a ir a waiting a pesos a aplicar pesos por defecto pulsamos en aplicar cerramos y fijaros que si volvemos a seleccionar esa cápsula realmente no hemos probado hacerlo sin asignar ese músculo al conjunto a ese nodo de musculatura hubiéramos visto que realmente no afecta a la malla pero ahora podemos ver una vez asignado como está deformándola incluso podemos si queréis seleccionar uno de los elementos de los extremos de control de ese músculo y ajustarlo para ver cómo efectivamente está afectándola, ahí tenemos la deformación que está produciendo, incluso podemos ajustarlo aquí y pulsar esa tecla e nuevamente para ver cómo funciona. Vamos a devolverlo a su posición y a volver a girar nuestro elemento para ver cómo se contrae y fijaros cómo afecta sobre la malla. Veremos cómo ajustar muchas más opciones, como he comentado, y cómo refinar tanto... Esa asignación del músculo sobre la malla para hacer también ligeros efectos de piel sobre músculo, esos, ese efecto de, de resbalamiento que se produce. Y también, como he dicho, ajustar la forma para obtener sistemas musculares no más parecidos con el mundo real o con determinados conjuntos para personajes que queramos generar. Y como veis, muy sencillito, podéis también, si queréis, generar un músculo para la parte inferior, ajustarlo y ver cómo trabaja. Y esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.